lo que nosotros hacemos es tratar de abarcar todos los productos o todas esas gamas para quien tiene bolsillo más amplio o quiere algo de repente más sencillo y poderlo ofrecerlo acá. Nosotros no solo ofrecemos lo último en tecnología o lo más costoso, tenemos también soluciones más económicas y alternativas para que el cliente pueda llevarse lo que realmente está buscando, lo que necesita. Yo los invito al centro comercial City Market, en el pasillo Galería, se ha convertido como en el pasillo de los videojuegos. Aquí tenemos la fortuna de tener 5 o 6 tiendas. Yo lo veo como una fortuna y no como una competencia, sino que se ha convertido en un referente a la hora de conseguir videojuegos, porque hay 5 o 6 tiendas de videojuegos, lo cual hace que los precios sean muy competitivos para poder ofrecer al público el mejor precio, a la vez que la gente lo que no consiguen en mi tienda lo consiguen en la de la, lo que no consiguen en las otras tiendas lo consiguen aquí. La prioridad del venezolano es satisfacer la demanda de comunicación. Estamos hablando de equipos con tecnología de mensajería instantánea, equipos de redes sociales, esa es la prioridad. Obviamente siempre, como todo venezolano, siempre quiere una cámara de buena calidad o una pantalla grande. Pero todo enfocado siempre en comunicación, mensajería, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, ¿okay? Que es lo que está ahorita en el país, todo se está manejando a través de redes sociales y mensajería. La PC lo vas a dejar para lo puntual, la PC no vas a tener esa, el venezolano tal vez uno lo notamos que no va a tener esa iniciativa de invertirle a la PC, sino más bien a un smartphone. Y nosotros nos hemos visto en la obligación de darle cabida a otras marcas, ¿verdad? O digamos productos que no son de marcas reconocidas en nuestras tiendas para poder satisfacer la demanda de los consumidores. Día vendo muchas menos unidades, vendo más accesorios, como los routers, algunas partes y piezas, pero sí mi crecimiento, mi inventario, lo que pudiese decirte yo hace 3 años, el inventario que yo podía tener para diciembre, no sé, un stock de arranque de 60, 70 computadoras, estar preparado y poder en el mismo mes de diciembre, cuando las ventas se fuesen ejecutando, poder renovar, hacer unas compras adicionales, era un escenario muy distinto, de verdad. Nosotros hemos tenido, entendemos que en este escenario no podemos crecer, estamos sobreviviendo. Quizás antes el cliente no quería invertir tanto en un televisor, pero si veía que cumplía sus necesidades, digo, bueno, yo voy a invertir en esto porque es lo último. Ahora esa limitante es más marcada. Si el cliente ya viene con un presupuesto de un televisor X, de X gama, ya no se va a desviar a uno mejora porque sabe que tiene que invertir de repente en un smartphone también o en un equipo de audio o tiene otras necesidades y no le puede dar prioridad a esa tecnología. Mira, el PlayStation 4 es una diva inalcanzable para muchos. Es esa última consola de generación, pero es que no solo el precio de la consola de PlayStation 4 es inaccesible. El mismo PlayStation 3, que debería ser una consola económica, también está costosa. Algo que costaba 5.000 ahorita cuesta 30.000 o 20.000. Con los proveedores que hemos logrado conseguir, tenemos también esas alternativas económicas, quizás equipos que no son de marcas tan reconocidas, pero nosotros ya hemos probado antes y pues tenemos las garantías de que son equipos de excelente calidad y un precio más bajo que marcas que tienen más trayectoria en el mercado. Los clientes prácticamente se mantienen los clientes fieles, por lo que hemos tenido durante muchos años. El cliente día a día es que ha cambiado bastante su perfil. Antes nosotros teníamos una clientela fija, una clientela que venía siempre a buscar tarjetas de video, por decir algo, memoria, siempre en pro de una repotenciación de un equipo. Hoy en día eso está tan costoso, ¿verdad?, que la gente compra el equipo y llega hasta allí. Nosotros anteriormente teníamos toda la línea alta de lo que es Inter y lo que era la línea AMD. Ahora estamos más un poquito, digamos, que con lo básico, que es lo que realmente se está vendiendo. La línea alta, muy poco. O sea, eso ha quedado ya para ingenieros, arquitectos, clientes específicos. Queremos que otra vez vuelva a crecer la oferta de productos, que vuelvan las marcas importantes y serias que había en este país, que nos permitían trabajar de la misma forma con nuestro cliente, entregándole productos de calidad y con una representación seria de garantías acá en el país.